Referencia a un pozo de agua, a un embalse, por ejemplo, un jardín grande sería un embalse, y otros dicen que es como una ría, un bracito pequeño de agua que sale del curso de un riacho, por ejemplo. Se lo conoce el suceso con el nombre de Ghadir Hum. Hum también es una palabra del idioma árabe que significa algo estanco, quieto. Y el profeta والسلام, hizo detener a todos los peregrinos en ese lugar, en el lugar donde había agua estanca. Por eso se lo conoce con el nombre de Ghadir Hum. Bueno, uno podría preguntarse entonces cuál es la ubicación de este lugar de agua estancada, de Ghadir Hum. Y se encuentra a unos 160 kilómetros de la Meca, cerca de Yuhfa. Yuhfa es uno de los miqat, los puntos a partir de los cuales el peregrino debe consagrarse cuando va a hacer la peregrinación hacia la Meca. Ahí abandona las ropas que comúnmente viste y se arropa con el ihram, esos dos paños blancos. Es una mezquita muy muy famosa llamada Yuhfa. Ghadir está cerca de ese lugar. No está exactamente en ese lugar, a unos 10 kilómetros aproximadamente. Por lo tanto, se dice que hay una distancia no superior a los 160 kilómetros de la Meca. ¿En qué fecha ocurrió? Bueno, esto ocurrió en el año décimo de la Égira, la única peregrinación que hizo el profeta. Estamos hoy en el año 1441, que indica desde el comienzo de la Égira, y esto ocurrió 10 años después de la salida del profeta de Meca hacia Medina. Así que de acuerdo al calendario lunar, sería hace 1451 años lunares. Con el calendario solar gregoriano habrá sido alrededor del año 600 de la era cristiana. Significa walí, otra vez una palabra árabe, el verbo wala, amigarse. Walí puede traducirse como amigo, en principio. Se lo utiliza, aunque está la palabra sadiq, para hacer referencia al concepto de que en Occidente tenemos de amigo. Walí en idioma árabe quiere decir alguien que tiene una autoridad sobre otra cosa, ya sea personas o elementos. También es un término utilizado para denominar al gobernador de un estado. Y al gobernador del Estado Islámico, por ejemplo, se lo puede llamar Waliyu Amrul Muslimin, el que gobierna las cuestiones de los musulmanes. Esta es la designación que tomamos, que está aceptada por la totalidad del Islam, no hay quien pueda negar esto, que es lo que dijo el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala, el mensajero del profeta Muhammad, con él sea las bendiciones de Dios y la paz, cuando designó al imam Ali, walí de toda la comunidad islámica. Bueno, pero ¿qué dijo exactamente el profeta en ese día para que nosotros hoy lo estemos recordando? El profeta alayhi salatu wasalamu ala alihi dijo en ese día, después de, recordemos el hecho histórico, en medio de la única peregrinación que realizó en su vida, de la cual dijo, judu manasik al hajj anni, tomad los rituales del hajj de acuerdo a mi conducta, a mi procedimiento, estableció las bases de un montón de cosas. Y en el día del Ghadir ocurre la famosa
Jutbotelwidá, podemos llamarla, el sermón de despedida del profeta, donde ante más de 120.000 personas da un discurso en el que dice: ¿acaso si yo os dijera que detrás de esa montaña hay un peligro inminente para ustedes, me creeríais? La gente respondió: sí, te creemos, nunca has mentido. ¿Acaso no he completado yo, acaso no he difundido el mensaje que vino por parte de mi Señor? Sí. ¿Acaso no hice esto? ¿Acaso acá? Y preguntaba y preguntaba y todos decían: sí, mensajero de Allah, sí, mensajero de Allah, has cumplido, has enseñado. Entonces, él estando parado y el imam Ali a su derecha, a su izquierda, perdón, levantó el brazo derecho del imam Ali y se produjo, el profeta dicen que era más pudoroso que una virgen, una mujer virgen en su noche de bodas. Y el profeta nunca mostraba, por ejemplo, sus axilas. Y ese día, al levantar el brazo suyo, sosteniendo la mano derecha y el brazo derecho en alto del imam Ali, la gente dijo, lo vio como un hecho extraordinario. Y el profeta dijo: ¿acaso no soy yo vuestro walí, el que gobierna vuestro destino? ¿Acaso no soy yo más querido para ustedes que vuestras propias personas, vuestras propias familias? Y todo el mundo lloraba y decía: sí, sí. Dijo: bueno, mankuntu maulahu, de quien yo sea el walí, de quien yo sea su máxima autoridad, fa alí al maulá. He aquí a Ali como maulá. Aquí a Ali como máxima autoridad. Y no solamente dijo esto, sino que hizo una súplica luego. Dijo: Allahumma wali man walahu, Señor mío, sé amigo de quien es amigo de él, sé aquel que acepte su autoridad, sé amigo de quien acepte su autoridad. Wa adi man adahu, y sé enemigo de los enemigos del imam Ali. وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ, dale el triunfo a quien le dé el triunfo a Ali, ayude al triunfo de Ali. وَخْزُلْ مَنْ خَزَلَهُ, humilla a quien lo humille. Es decir, no vemos aquí solamente un sentimiento de amistad, como interpretan algunos historiadores, que el profeta quiso dejar en claro que era amigo del imam Ali. La súplica que viene después: اللهم وَالِ مَنْ وَلَهُ, Adiman Adá, sé enemigo de los enemigos del imam Ali. Humilla a quien trate de humillarlo. Marca la autoridad, la categoría moral elevadísima y de sapiencia, porque esta designación, como vamos a ver en otro video, no viene por parte del profeta que quiso destacar al imam Ali. Es la orden de Dios que fue llevada a cabo. Así como en el Corán Allah designa al profeta Ibrahim, dice: Inni, Allah habla y dice: yo, en verdad que yo, ningún otro, sino yo. Inni ja'iluka lin-nasi imama, dice: yo soy quien te ha dispuesto entre la gente como imam, como guía, como conductor, como máxima autoridad, que es lo que nosotros sostenemos del imam Ali. Por lo tanto, la cuestión del imamato no proviene de la voluntad del profeta ni de la voluntad nuestra solamente, sino que es el acatamiento de una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, alguien podría preguntarse entonces, esta es una festividad chiita, de los musulmanes chiitas, y nosotros decimos no, es una festividad del Islam todo, y en la medida que la humanidad tome conciencia de la figura del imam Ali, que es patrimonio de la humanidad toda irá en búsqueda de este día. Pero este día de Ghadir es reconocido y relatado por una cantidad inmensa, que en el próximo video vamos a ver bien qué cantidad y quiénes son, de narradores de hadices, tanto de nuestros hermanos musulmanes sunnitas, At-Tirmidhi, por ejemplo, famosísimo transmisor de hadices, ¿sí?, como de los hermanos chiitas. Es decir, tanto musulmanes chiitas como musulmanes sunnitas, sostenemos todos que el profeta dijo: de quien yo sea autoridad, Ali debe ser su autoridad.
y que hizo la súplica que mencionamos recién. Es un hadith mutawatir y por lo tanto tiene validez absoluta. Bueno, ¿qué es entonces un hadith mutawatir? Vamos a suponer que me encuentro con una persona china. Me dice, yo estuve en Argentina y vi en Corrientes 19 de julio el obelisco. Pero resulta que hay un irlandés que nunca vio al chino, que no habla con el chino ni conoce su existencia, que dice que estuvo en Argentina y vio en Corrientes 19 de julio el obelisco. Y lo mismo un francés da el mismo testimonio, y una persona de Tailandia, y un paraguayo, y un norteamericano, y alguien del Asia, de Namibia. Es decir, son personas que no están conectadas entre sí, que no se conocen, que no hablan, y todas refieren lo mismo, de la misma situación, del mismo lugar. Eso es un hadith mutawatir. Cuando una persona dice, yo estuve en el año 10 de la Égira, en la peregrinación del profeta, llamada el Hajj al-Akbar, ya vamos a ver por qué. En ese día, ¿sí? Y escuché al profeta decir, man kuntu maulahu fa Ali maulah, de quien yo sea la autoridad, debe tomar a Ali como autoridad. Ali será su autoridad. Personas que no se conocen entre sí, que venían de todos los puntos del mundo islámico. Los había de Persia, los había de Afganistán, los había del Irak, los había de Siria, los había de Líbano, los había del interior, ¿sí? Del Hijaz, de la península arábiga, los había del Golfo Pérsico, los había de todas partes. Y todos coinciden, aun siendo sunnitas unos o chiitas otros, en que el mensajero de Allah dijo estas palabras. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. Y con esto terminamos, les decimos hasta el próximo video, a estar atentos, muchas gracias.